Audio Jungle. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. Take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Pesa eso o qué? Sí, puede ser alga a lo mejor, ¿no? Estamos aquí con las algas otra vez liados. Mientras que saque. Recta, recta la caña. ¿Esta se había quedado recta? No, perdón, el libro. Ah, vale, vale. Eso está bien. Claro, aquí no hay corriente, pues que ahora no, donde estamos nosotros. ¿Eh? A ver, mira, un pescadillo. ¿Un pescadito? ¿Ataca Antonio? ¡Anda! ¡Una mojarrita robada! Ha venido por ahí, cogía. Hay un poquillo de limo. ¡Vamos a la botella! Bueno, pues hoy he venido aquí a compartir jornada con mi amigo, mi tocayo Antonio, que lo convencido para venirse aquí a echar ondita de pesca. Vamos a echar dos mareas, la marea del amanecer y la marea de la tarde, ¿vale? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Aquí a echar ratita conmigo, ¿no? Y que acabamos de sacar una mini mojarra. A ver si sacamos ahora una doradita. A ver si es verdad. Hoy nos encontramos un coeficiente de marea de 50 aproximadamente, ¿vale? Tenemos la bajamar que ha sido a las 2 y pico de la mañana, la pleamar a las 9 y media de la mañana, la bajamar va a ser a las 3 de la tarde y la próxima pleamar va a ser a las 10 menos cuarto. Nosotros vamos a intentar aquí permanecer el día entero porque hay algo de limo pegajoso en las líneas y como son dos mareitas que coinciden de día, pues vamos a intentar buscarla a ver si larga y todo no lo dejan, ¿no? Hoy el Winguru me ha fallado, así que tengo otra aplicación que es WeFinder, que es la que estoy mirando ahora, porque estoy poniéndolo y se ve que está fuera de línea. Entonces deciros que hoy tenemos una presión atmosférica de 1016 milibares. Vamos a tener una temperatura máxima hoy de 30 grados. La ola va a ser de 0,5, 0,3, va a estar el agua tranquilita, ¿vale? Y el viento va a ser viento norte, pero muy flojito, de 3 a 6 kilómetros por hora. Anoche sí hizo bastante viento. Y luego va a pasar a viento del suroeste y a las 3 de la tarde, a 4 aproximadamente, a las 5. Ahí por ahí van a ir los tiros. Vientos flojitos también.
y vamos a tener también lo que es la dirección del viento de las olas que diga, va a ser de poniente, ¿vale? Que es bueno para la zona esta donde nos encontramos, pero bueno, no sabemos si nos entrará un pescadete o no. Hasta días atrás la temperatura estaba muy alta y no era bueno para la pesca. A mí me gusta la temperatura en el agua de 22 grados, de 19 a 22 suele ser bueno. Ya con 25 grados que hemos tenido estos días atrás, la temperatura del agua no es tan bueno, por lo menos no me gusta ni tanto para buscar la pesca como la dorada, ¿vale? Y bueno, pues ya iré contando a ver cómo va la mañana. Bueno, pues os voy a enseñar lo que traigo hoy de mi cebo. Vamos a probar hoy a ver qué es lo que quiere entrarnos con este cebo. Traemos dos cajitas de cangrejo mini, del que me gusta a mí. Cangrejito medianito. Pues si hay morralla, la cosa se pone dura. Cangrejito mini. No muy grande. Una cajita por aquí y otra cajita, ¿vale? Dos cajitas de cangrejito. Ahora, yo barro del grande, el que me gusta a mí. Yo barro XL. Este es un pedazo de yo barro espectacular. Fijaros qué pedazo de serpiente. Enorme. Grande, gorda y fresca, fresca. Yo barro de mi cebo. Mira qué grande, mira qué gorda. Impresionante. Pues una yo barrero por aquí y otra más, ¿vale? Dos cajitas. De un yo barro espectacular. ¿Qué traigo? Tita mediana. Tita mediana de un buen tamaño. Mira. Qué cosa más macho. Dos cajitas de tita mediana. Ahí, dos cajitas. Gusana catalana. Dos cajitas de catalana. Mirad qué gusana. Qué gordita es. Dos cajitas de catalana. Las dos de extremada calidad. Las dos de extrema calidad. Mirad qué cosa. Mira qué cosa de catalana. Grandísimo. Más cositas por aquí. Rosca Masipac. Aquí tenemos. Rosca Masipac. Una cajita de rosca. Tenemos cebo frozen. Tita de palangre, congelada. Esto nos da un buen apaño para los días de morralla, cebo frozen. Funda también frozen, congelada, un espectáculo para ir probándola ahora por la mañana. Por último, fijaros qué cosa. Sepia, choco, de mi cebo. Fijaros, qué espectáculo de choco. Pedazo de choco. Y estos son los cebos que traemos para hoy. Vamos a ver si dan resultado. Bueno, ¿ves? A lo mejor es un pescadito chico y resulta de que por eso se ha doblado la cañilla, como es sensible. Bueno, aquí Antoñita parece que
que le ha pegado una picada a un pescado, ¿ves? A ver qué es lo que tenemos. No ha venido nada, ¿sí? ¿Ves? Una mojarrita. Mira, mira. Claro, esta era lo que hemos visto. Mira, mira. Esto era lo que hemos visto. Claro, por eso yo he visto la picada. Tenía una anchovita, un pescadito chico, que mira qué bocado la ha pegado. No era una anchova grande, porque fíjate que... Qué bocadito más pequeño. Un mordisquito le ha dado. Yo he visto la caña doblarse, tío. Oye, ahí hay algo. Y ya no, era eso. Y te ha picado una anchova. Bueno, pues vamos a empezar con el llobarro. Vamos a ver si hay suertecilla con este cebo, que a mí me gusta mucho. El sargo, el róbalo y eso es muy bueno para este tipo de cebos, ¿no? Entonces vamos a ir metiéndole aquí por la cola, como siempre hacemos. Le metemos primero el corte por aquí y ya está. Y vamos a empezar. Vamos a empezar a cogerlo por la cola, como siempre, lo cortamos. Y de aquí para adelante, vamos a ponerle una buena tira. Ahí. Fijaros que... El yobarro está vivo, vivo. Y ahora le vamos a meter hilo elástico. Y le vamos a meter un hilo elástico, el de Turkana, el naranja, ¿vale? Que es un color igual que el cebo que le estamos poniendo. Y vamos a ver qué bien se queda. La avispa. Claro, es un color que hace que no se note nada, ¿no? Como es un color igual que el que estamos poniendo, se queda muy bien, ¿vale? Ahora vamos a poner el anzuelo. Y luego lo echaremos al agua. Vamos a poner el anzuelo y ahora lo pondremos en el agua. La caña pesa, parece que traigo algo. Hasta así ha pegado como un tiro un poco para adelante. A ver si es un pescado. Ya tenemos la suerte que pescado un pescado. Pesa. No pega cabezas como la dorada, pero...
Un sargo. Para ahora, a primera de la mañana, lo que ha querido entrarnos este buen ejemplar de sargo. Fijaros qué preciosidad, ¿eh? Un sargo guapísimo, además bastante grande. Bonito, ¿eh? Es una maravilla. Este me ha entrado yo barrero. Así que a ver si sigue la racha. Enhorabuena. Fijaros el fósforo como se le nota, ¿eh? Al choco, ¿eh? Una vez descongelado, sigue manteniendo bastante sus propiedades. Ahora vamos a ponerle una tirita, ¿vale? Porque hay algo de morralla, así que vamos a ponerle sebo voluminoso y que sean duros. Vamos a cortar una tirita fina, porque suele aquí abundar los sarguetes también. Y aquí, pues, quiera o no, con una tirita fina de choco hay posibilidad de coger uno que no sea ni grande ni chico. Vamos, está finita, tirita finita. Hay quien opta por cortarle, quitarle el pellejo. Yo a veces se lo quito y a veces se lo dejo, ¿eh? Así que depende. Lo vamos a poner un poquito más fina, para que sea un bocadito apetitoso. Aquí para que se vea un poquito más llamativo. Fijaros el choco al trasluz, como se nota, ¿eh? El brillo, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Lo de mi sebo, fijaros cómo se nota. Esta caña la han pegado una pica. Así que a ver si trae, que es lo que traigo. Ahí de luego la han dado. Ahí la han dado. Hasta sin parar. No, no, no lo sé, pero ahí la han dado. Bonita está el agua, ¿eh? ¿Eh? El agua está... Ahí tengo el agua programando, si quieres. Déjalo, yo grabo con esta también. Esto es más bien. Pero se la ha notado perfectamente la picada.
Ahí viene, ahí viene. Bueno, ha querido entrar este buen sarguete también. Así que, bueno, otro más. Seguimos. Ha venido el labial labial. Este le ha entrado a la tira de choco. A la tira de choco de mi cebo. Bueno, pues vamos a poner la funda, ¿vale? Para que veáis cómo se queda esta funda congelada. Vamos a cortarla y vamos a ir probándola. Y ahora cómo se queda, ¿eh? Esta habrá que cortarla en dos pedazos, porque esto es muy grande. Esto lo cortamos por la mitad y le ponemos esto de sebo, que ya por sí es bastante grande y se ve bastante durita al ser congelada. Vamos a cortarla por la mitad. Ahí está. Funda congelada. Ahí está. Aquí tenemos nuestra fundita preparada para poner en el suelo. Vamos a dejar la cabecita para la parte de arriba. Fijaros qué buena presentación tiene la fundita. Vaya pica. Ha pegado una pica ahí para adelante. Vaya pica. Yo te he visto pegar respingo y digo. Y he visto la caña pegando cabezazo. A la. Como siempre la que me trae suerte, la CAS. La espléndida. Esta es la que me trae más suerte, esta caña. Esta pieza tiene que ser buena. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Lo que ha querido entrar.
Una pedazo de corvina. Qué buena. Qué buena, mira. Qué buena. Qué preciosidad de pescado. La primera que cojo este año. Aprovechamos la jornada y nos pica cualquier especie, pueden picarnos sargos, corvinas, doradas, así que fijaros que esta playa no es mala tampoco para este tipo de especies. Así que la primera. Enhorabuena, Antonio. Gracias, tío. Y ahora vamos a coger también, para cuando podamos ir cambiando, vamos a coger la tita de palangre. La tita de palangre la vamos a ir poniendo también. Se queda la tita como si estuviera viva. Esto normalmente se parte en dos. ¿Vale? Esto sería poner la mitad de la tita. Esto la alargaríamos y le vamos a poner la mitad de la tita. La vamos a abrir y la vamos a poner al revés. La verdad que la tita congelada parece como si fuera fresca. La verdad que tiene bastante calidad, porque es que esto no se va a notar. Mira, un canutito de tita que la vamos a poner también. Ahí, color naranja, no se queda mal tampoco. Mira, pues así se va a quedar. Y ahora vamos a poner ahora, vamos a cambiar los cebos, vamos a poner la funda y vamos a poner estos dos. Vamos a ir cambiando los cebos. Bueno, pues vamos a ver si ponemos nuestra tita en el agua, a ver si quiere entrar con la tita también. Corto, ¿vale? Una caña, por lo menos me gusta siempre dejarla más cerquita, por este caso, ¿vale? En esa tengo puesto un 0.22 en el carrete. Como lo estoy tirando cerquita, no hay problema de que le pongamos un hilo gordo, al contrario, mejor, así si entra un bicho grande, por lo menos vamos más seguros. Y la otra, pues la ponemos un 16 en el otro carrete y vamos pescando a más larga distancia. Así que voy a recoger la otra y voy a ponerle la funda que tengo en salmuera, para ir atendiendo cebo. Los plomos que estoy utilizando, el de Turkana, el de Pirámide, ¿vale? Porque el pescado no está entrando excesivamente lejos, entonces con un plomo que se quede más o menos agarrado, con eso yo creo que es suficiente. Y utilizando algunas veces el portugués, ¿vale? También de Turkana. Estos son principalmente los plomos que le estamos poniendo. Y bueno, pues luego explicaré los hilos y la cameta y demás. Y lo que los anzuelitos. Esto es lo complicado del día. Que sigue estando bastante alga, limo, pegajoso, y fijaros toda la línea como viene. Se nos está complicando la jornada. Pero bueno, seguimos machacando.
algas están haciendo ya imposible la pesca. Fijaros qué ristra de algas de limo pegajoso, ¿eh? Lleva 3 horas bajando la marea y llevo aquí lo más grande. Aquí en el plomo. Así que vamos a tener que ir cortando la pesca hasta que deje luego subir la marea y cuando lleve la otra hora subiendo la marea se vayan quitando la arga. Fijaros aquí, estoy arrastrando también del puente de línea que está a tope de agua. Lo más grande. Y es que no, no se puede. Así no se puede pescar. Fijaros cómo está toda la línea del limo pegajoso. Fijaros. Sigue ahí la línea. Aquí. Y el plomo y demás. Todo. Y ahí donde va el anzuelo. Todo cubierto. Así que nada, vamos a tener que cortar ahora un rato la pesca, una horita, pero bueno, como vamos a estar para la siguiente marea también, pues vamos a seguir insistiendo luego un poquito más para adelante. Contento ya, objetivo cumplido, que era poder daros a vosotros, los que estáis y me seguís al canal, pues alguna captura que mereciera la pena, porque muchas veces la preocupación que tiene uno de ir a pescar todas las semanas, algunas veces los bolos serán inevitables, pero bueno. De momento, la mayoría de las veces lo estoy salvando, salvo alguna ocasión concreta. Pero, hombre, voy ya con la preocupación de esa, de poder por lo menos a vosotros, ya que voy una vez a la semana, por lo menos intentar hacerlo lo más posible y dentro de lo que cabe, que tener suerte, ¿no? Así que de momento, creo que hasta ahora está saliendo las cosas bien para cómo está la pesca. Así que, bueno, vamos a ir recogiendo el material. Y ahora pues la dejamos un poquito fuera del agua hasta que deje pescar de nuevo. Ahora llevamos toda la tarde y de momento no hay pica. Las algas se están complicando más todavía. El limo pegajoso envuelve la gameta. Estamos subiendo ya los grosores de la gameta más de lo que debiéramos. Porque es que es imposible con esta alga. Os voy a decir los anzuelos que estamos utilizando. Para el gusaneo estoy utilizando el Sparwell 413. ¿Vale? Modelo este más pequeñito, el número 5. Estoy utilizando para cebo así como la tita de palangre y demás, y cebo un poquito más grandecito, como el cangrejo, el Spario, el Hook, ¿vale? Del modelo 723, del número 3, ¿vale? Un poquito más grandecito. Y de ese mismo modelo, del verde también, el 1/0, está utilizando con choco, ¿vale? Para el tema de la corvina, tema de lo que es de cualquier sargo, porque tiene una mandíbula más poderosa y requiere anzuelos más grandes, ¿no? Entonces estos son los anzuelos que hemos utilizado. Acordaros, la corvina me ha entrado con el choco, ¿vale? Y la verdad que muy contento. El fluorocarbono estoy utilizando ahora mismo yo ahí, ¿vale? Durante la jornada. El agua no está muy clara. Coate, este en 0.37, buscando la corvina al amanecer. Y el resto de la jornada así, pues el 0.30 también lo está utilizando, ¿vale? Siempre coates, florines, porque ya os digo que el agua no está tampoco muy clara como para tener que utilizarlo, ¿vale? Y bueno, seguimos intentando apurarlo al máximo hasta el atardecer, porque la pleamar a las 9:30 de la noche, 9:30, 10:15, a ver si se quitan un poquito larga y quieren entrar algún pescadete por la tarde, porque como no hace mucho aire, intentaremos a ver si quiere entrar un pescadillo más o al trato por la mañana. Y nada, pues seguimos intentándolo. Otra cosa no hay. Bueno, pues aquí David, un seguidor del canal, acaba de sacar una dorada. La única que hemos visto hoy aquí aparece. Enseña que la vea. A la americana sí, ¿o no? Americana. Ella, pues muy bien. Pedazo de doradita. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, machacada. Enhorabuena. Gracias. Vamos a ver si mi tocayo trae arga o no trae arga y si se están comiendo el cebo. Aquí tiene la americana preparada para cambiársela. Vamos a ver, ¿no? A ver cómo te viene la cosa. Te pesa un poquito, ¿no? Están largas que no nos están dejando un respiro, ¿eh? La tarde está siendo más complicada con las largas que por la mañana.
¿Lleva mucho rato en el agua o lleva poco? Si así viene a los 10 minutos, un cuarto de hora, tú esperas que tú las pegas fuerte. Claro. Ahí está ya la pelotera. Ah, mira, un pescadillo. Un pescadillo aquí enganchado. Mojarrita me van a poner. Una mojarrilla. Sí, es un sarguito chiquitito. No, yo creo que no es ni un sargo. Lo tiene tinte de otro pescado. Sí. No sé, puede ser un sargo, sí. ¿Eh? A ver. ¿Cómo viene? ¿Tragado, no? ¿O viene por ahí o por el lado? Por el lado. Ah, bueno, pues a ver si... Ah, vaya, detrás de la calle ha venido. Para el agua, con él. Bueno, familia, pues aquí os vamos a dejar. Vamos a ir recogiendo poco a poco. Porque sigue larga dando la lata. No se termina de limpiar los cebos. Aparece muy tapado y no merece la pena, porque ya mismo va a oscurecer. Y a pesar de que hemos insistido, de tarde no quería entrar nada. Así que estos pescados van a entrar por la mañana. Y ya pues hasta aquí lo dejamos y ya está. Y espero que este pequeño vídeo haya gustado. Que os suscribáis al canal, que le deis a like. Y que nada, nos vemos la semana que viene. A ver si tengo la suerte de, como mínimo de hoy, de enganchar una buena piececilla. Venga, pues un abrazo a todos.